Verificando ID. Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la misión. Todo bien. Hola.
No. ¡Falléis, chicos! ¿Qué pasa?
dominando. ¡Necesitamos refuerzos! ¡Vamos! ¡Moveos! ¿Qué pasa? Estoy.
enemigo. Sam, ¿me recibes? Sí. ¿Va todo bien? ¿Dónde estoy? ¿Cómo dices? ¿Qué me ha pasado? La tormenta amainó en cuanto saliste del centro de distribución. La densidad quiral también bajó. Me vi atrapado en la tormenta y acabé en una batalla. ¿Sueñas despierto, Sam? Si te perdimos solo un segundo. No, duró mucho más tiempo. Había un soldado. Intentó quitarme el bebé. Si tú lo dices. Bebé, puede responder por mí. Sam, pero si hablamos hace menos de un minuto. No puede ser. Estuve allí horas, me pareció. Deberías descansar un rato. No importa. Voy a verte.
Siento no salirte al encuentro. Ya, lo sé. Es tu bebé. Ten cuidado, Sam. Tengo ganas de verte. Hace mucho que no recibo visitas. Sam, ve al laboratorio de mamá. Mamá era del equipo que creó Cupido. Sin embargo, siempre tuvo dudas sobre la viabilidad a largo plazo. Cree que los Cupidos tienen fallos. Eso explicaría el fenómeno extraño que experimentaste y el pico de densidad quiral. Deberías hacerle una visita a ver qué dice. Que tengas buen viaje. Gracias por tu contribución.
no muerde. ¿Lograste llegar? No se la beba, mi cuerpo sigue produciéndola. Aunque alivia hacer los movimientos. ¿Pero qué es? Es mi hija. Yo soy su madre. Tranquilo, está conectada conmigo. No es como los otros entes varados. Puedes verla, ¿no? Estás conectado. Ahora sabes por qué no me voy. Sobre la supercélula. ¿Crees que los adultos podríamos hablar un momento? Gracias. Fíjate. Esta era la densidad quiral cuando apareció. Pero justo después bajó a niveles normales. La tormenta desapareció en menos de un segundo. Es imposible. Vale. Extraigamos los datos de tu brazalete para verlo. Bueno, es una locura, pero al menos estás cuerdo. Las marcas de tiempo confirman tu historia. Pero lo que yo creo es que estabas atrapado entre dos espacios temporales distintos. ¿Dos espacios temporales? La sede está ejecutando un análisis. Solo pueden trabajar con el espectro de frecuencia. Pero con algo de esfuerzo, podrían descubrir a dónde te enviaron. Otro pico quiral. Por las noches llora más. La densidad quiral aumenta en las regiones conectadas a la red, pero las cifras son mucho más altas de lo previsto. Eso es malo, ¿no? Sí, más conexiones, más quiralio. Desde el principio, Bridges reconoció que podía ser un problema, así que instalé limitadores en los cupidos para mantener los niveles. Aunque parece que el tuyo está defectuoso. La supercélula y el fenómeno temporal que viviste podrían estar relacionados con esto. ¿Dices que si sigo ampliando la red, podríamos sufrir más fenómenos temporales? Tal vez. O peor, provocar otro Death Stranding. Pero tienes la solución. Pues claro que la tengo. Está justo aquí. Tenemos que integrar un limitador en este nuevo cupido que he preparado. Cuando dijiste que venías, te hice uno. Genial. Crisis evitada. No, no es así. Hay que sobreescribir el software para que funcione con el hardware. Vamos a ello. Ya.
No podemos. He diseñado el hardware, pero el software lo escribió otra persona. ¿Dónde encontraré a ese tipo? Tipa. Se llama Lokna. Era miembro de Bridges 1. Tendrás que ir a Mountain Knot City. Vale, tengo que llevar un cupido allí. Ah, vale. Genial. Otra vez. No sé qué le pasa últimamente. Está asustada, fíjate. El otro lado la estará reclamando. O puede que quiera volver. No podemos seguir así. Lo tengo claro. ¿Quieres decirme qué pasó? Salí de cuentas. Estaba en el hospital y me iban a hacer una cesárea. Y atacaron los terroristas. Sin agua y empezó a hacer frío. Di a luz en los escombros. En lugar de traer una vida al mundo, traje muerte. No pasa nada. Cuando se detuvo el declive, mi bebé empezó a llorar. Lloraba y lloraba y lloraba. Su vida era el precio para que yo sobreviviera. Ella me salvó. ¡Oye, un viento! ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos a sacarla de ahí! ¡Vamos a sacarla de ahí, chicos! ¡Cabal! ¡Cabal, venga! ¡Un poco más! ¡Aguantad! ¡Aguantad! ¡Por aquí! ¡Estoy aquí! Juntas desde entonces. Pero es un EV. Los lazos que la vinculan aquí también lo hacen conmigo. Se podría decir que nunca me dieron el alta. ¿Te parece bien estar así? O sea, ¿sabes que ha muerto? ¿Quieres vivir a la sombra de la muerte? Vamos. ¿Y me lo dices tú? Tú también elegiste a los muertos, porque si no estarías aquí. Acabo de acordarme. Deadman dice que la sangre de los repatriados es rara. ¿Puedo comprobarlo? Sí, claro. Vacíame. Ya me has desangrado mientras dormía. Ah, está un poco frío, ¿no? Un momento. Vale.
Ya está. Haré una prueba. Mamá, ¿estás? Lo siento, Sam. ¿Te importaría dejarnos a solas un momento? Sí. Me tengo que poner en marcha. Sam. Oye, olvida lo que he dicho sobre los picos quirales. Hay que reconectar el mundo. A lo mejor empeoramos las cosas. O puede que no. Pero es el único plan que tenemos. Suerte, Sam. Sam, la terminal de envíos de fuera sigue funcionando. Adelante, conéctala. Te daré más instrucciones desde ahí. Sam, tu siguiente objetivo es incluir Mountain Knot City en la red. Esta ruta te llevará hasta una parada y a un centro de distribución al norte de la ciudad. Luego, la cosa se complica. Vas a tener que desviarte para rodear las montañas. ¿Quieres que use este cupido de camino? Aún no se ha reescrito el software. Tranquilo. Si enlazas Mountain Knot City cuando tu cupido esté arreglado, la actualización se filtrará por la red y estabilizará la conexión. Un motivo más para ir cuanto antes. De momento, apáñate con el cupido que tienes. Ah, ¿se sabe algo de Amelie? Nada. Tendremos que rezar porque esté bien y seguir adelante. Es lo que querría ella. En cualquier caso, mira en el centro de distribución sur de Lake Knot City antes de irte. Y buena suerte. Por cierto, Sam, he añadido los planos de una tirolina a tu CQP. Pensé que te resultarían útiles. Solo tienes que fijar un mínimo de 2 anclajes. ¿Por qué molestarse en vadear un río o subir una colina con la carga a cuestas si puedes enviarla por el aire? ¿No te parece? Si quieres practicar, puedes usar los anclajes que hay fuera de mi laboratorio. Diviértete un poco. Lo bueno es que Fragile está disponible y dispuesta a ayudarte. Si quieres que te envíe Fragile, tendrás que ir a una sala privada. Creo que South Knot City es lo más cercano. Será más rápido que andar, seguro. Pero no puedes llevar carga, así que tú mismo. Tú decides, pero recuerda que existe esta opción.